KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 26 de julio. Usted está viendo Next Canal 21. 27.000 son los afectados por este mal tiempo en Bocas del Toro. Bueno, como pueden ver, ya se está procediendo y el agua parece que nos está dando pues una tregua. Un día también en que ya poco a poco está regresando el agua a las casas en Panamá y San Miguelito con esa ruptura de una tubería de 72 pulgadas dentro del corredor norte. En una reparación que se estaba haciendo, pues se rompió una tubería de las más importantes de nuestras ciudades. Una buena noticia, en 5 días se vacunaron a más de 440 mil personas. Esto, bueno, en este proceso de vacunación de barrido. Hoy empiezan, bueno, este miércoles empiezan en el área de Arriján y varios circuitos del país, como escucharon a José Luis hace un momento. Pero lo más importante, si usted no pudo vacunarse en el 8-7 y en el 8-8, atención, desde hoy puede irse a vacunar al vacunómetro, a la vacunación express en el estadio Rommel Fernández. Además, ya van a unirse 8 hospitales privados en ese proceso y en esa jornada de vacunación. El partido RM logró 100.000 inscritos en el día de ayer. Hoy, pues, el Tribunal Electoral debe dar cifras oficiales. El juicio del presidente Ricardo Martinelli continúa en la mañana de hoy. En Guatemala se inician protestas en contra de la destitución del fiscal, contra la impunidad. Y Estados Unidos y Rusia, hoy en Ginebra, van a buscar acuerdos para control de armas nucleares y ya está la llave completa en la Copa Oro. Pues Estados Unidos será contra Qatar y México le costará contra Canadá. Así que los organizadores del Mundial 2022 y 2026, pues los cuatro van a ser los que lleven a la final de esta Copa Oro. Don José. Buenos días, Fernando. ¿Cómo está? Bien, gracias a usted. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio en Next Canal 21. Oiga, vamos a contarle muchas cosas, historias basadas en hechos, y usted decide. Ese es nuestro trabajo diario aquí. Algunas cosas importantes quiero señalar, Fernando. Quiero felicitar a los panameños y panameñas, particularmente a los muchachos jóvenes que fueron a vacunarse, y no solamente los jóvenes, fueron de todas las edades. Contra viento y marea, un aguacero, la gente con paraguas, rompimos récord de vacunación en este país. Casi un promedio de 100.000, llegamos hasta 101.000 por día. El sábado. Eso demuestra la toma de conciencia, eso hay que felicitarlo, pero también el sacrificio, el esfuerzo de los trabajadores del sector salud, de los aparatos de seguridad de nuestro país, que colaboran, y todo el equipo que tiene que ver con esto. Esa es la primera cosa que tenemos que reconocer ahí. Mientras en los Estados Unidos están luchando para que la gente se vacune, porque hoy la pandemia está en los no vacunados. Así que todo el que pueda vacunarse, vacúnese. Y si usted tiene dudas sobre la vacuna, piénselo. Usted está vacunado desde que nació. Uh-huh. Right? Así que hay que vacunarse. Es una de las formas más eficientes. Esa es nuestra arma para poner el virus contra la pared. Bueno, otra cosa importante. Hoy recuerden que el toque de queda, por lo menos en Ciudad Capital y en varios puntos, se extiende hasta la medianoche. Bien, esa es la noticia, mi saludo, también mi saludo a los abuelos. El día de San Juan. Hoy es el día de los abuelos. Joaquín y Santa Ana. El Papa San Francisco dijo que... Hay una cumbre de los abuelos hoy. De los abuelos, bueno. Yo le voy a dar un consejo de los abuelos. Los padres son para siempre. Una ventaja de ser abuelo, y yo tengo esa ventaja y ser padre, que los hijos son por todo el tiempo. Y cuando usted lo tiene en su casa, no hay forma de que no lo vea todos los días. Pero los nietos son de vez en cuando. Entonces usted lo tiene, su trabajo en ello es consentir las cosas que usted no le permitía a sus hijos. Cuando usted no negocia el poder, porque hay gente que cree que ser buen padre es negociar el poder de la casa. Entonces mandan los hijos y no los padres. Sus hijos a usted lo necesitan como padre y madre. A los abuelos es para ciertas cosas. ¿Te parece? Uh-huh. Los nietos tienen la ventaja de que uno no es el que le tiene que poner disciplina, uno es el que le tiene que permitir algunas cosas y darle algunos consejos, pero no para estar cuidándolos todos los días. Deje que sus hijos tengan la responsabilidad
de cuidar a los hijos y hagan ese enlace eterno, porque ese padre es eterno. Tenía que tener los hijos, Fernando. ¿Es así o no es así? Así mismo. Y además que uno siempre cree que el padre del otro, cuando está joven, es más cool que tu papá, pero nunca tú dices, no, que el abuelo de él era lo mejor. Tú siempre dices, mi abuelo era lo máximo. Así que eso es la ventaja. Un saludo a los abuelos de Panamá. Que solo malcrían. Bueno, yo no malcrio a nadie. Yo creo que la disciplina, nadie en esta vida llega a ningún lado si no sabe para dónde va. El que no sabe dónde va, ya llegó. Ya llegó. Bien. Algunas cosas están pasando en el mundo. Importante. Antes que nada, le quiero dar dos noticias. Varias noticias que están, que no las veo en los titulares. Yo no sé si ustedes conocen Túnez, pero la historia de Túnez arrancó con la llamada Primavera Árabe. ¿Se acuerda de ella, Fernando? Que fue lo bueno, que... ahí fue donde nació la Primavera Árabe. Sí, la Primavera Árabe nació en Túnez y eso se expandió y hay de esa expansión en todo el mundo. Sí. Bueno, en Túnez hubo una especie, mira la palabra que usó, una especie de golpe de Estado. Yo diría, sin ambages, hubo un golpe. El presidente actual, Kais Saied, destituyó al primer ministro y cerró el parlamento. Ese es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado, para mí. La oposición dice que él dio un golpe de Estado y ha traicionado a ese país. Él dice que lo que trata de, es de sacar al primer ministro y lo responsabiliza por el mal manejo del COVID, porque no tiene vacunas. Claro. Y usted sabe que Túnez no es que está de que en el canto de África, no, está ahí. Con Europa, ¿eh? Y hace encima frontera con un país que es un desastre, que es Libia. Y entonces tienen un problema de COVID. Y este presidente dio un golpe de Estado. Para mí. Usted cierra el parlamento. Vota su primer ministro. ¿Qué hay ahí? Sí, un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Presten atención a eso, porque por ahí comenzó la Primavera Árabe. Y todo lo que pasó después fue de tumbo en tumbo. Se rompió la institucionalidad y vaya usted a construirla de nuevo. Bueno, también Túnez en medio de la fiesta de ese muchacho Ahmed, que el sábado sorprende al mundo con esa medalla de oro en los 400 metros. ¿Es de Túnez? Es de Túnez. Es de Túnez. 18 añitos nada más. Pero en medio de todo eso estaba dándose todo esto. ¿Y por qué yo le hablo de Túnez? ¿Qué tiene que ver Túnez con nosotros? Bueno, porque ahí se dio el ejemplo de la ruptura de la institucionalidad. En un área que nadie lo estaba mirando y que creó en Europa, el manejo para tumbar un montón de gente en dominó, entre ellos Libia, y mire el estado de Libia. Nada más que quiero que se fijen en esto, porque esto creó un caos. Bueno, la guerra civil de Siria empezó ahí. Todo esto, todo fue parte de un esquema que movió y sucumbió la institucionalidad y al final la destrucción de muchos países. Preste la atención a lo que está pasando en Afganistán para quedar en esa área. La salida de los Estados Unidos, de Gran Bretaña, Alemania y Francia, entre otros, ha dejado un vacío. Y cada vez que se queda un vacío, Fernando, alguien lo llena. En este momento, los talibanes están a la ofensiva. Y el aliado más importante de Afganistán, estos aliados encabezados por los Estados Unidos, adivinen quién es, la República Popular China. Que tiene frontera con Afganistán, sí. Importante. Y por ahí pasa la ruta de la seda. Mire usted lo que está ocurriendo en Afganistán. El presidente George Bush hijo dijo que no era un error salir de Afganistán los Estados Unidos. Mire lo que está pasando. Todo esto de este movimiento que arrancó por Túnez y que estremeció toda esa región del Mediano Oriente y parte del norte de África. Para decirle que también una noticia importante, no la veo muy bien reflejada en los medios de comunicación, es que este fin de semana, culminada ayer, se reunió la CELAC, ¿verdad? La reunión de los cancilleres de América Latina y el Caribe. Del Caribe, Una reunión importante. Y esa es la cosa más importante que yo creo que salió de esa reunión. La necesidad de que América Latina articule un discurso unitario frente a la multiplicidad de crisis simultánea que se está produciendo. Y la necesidad de diálogo político. Nuestra canciller que estuvo allí, Mónica... Erika Moines. Tuvo un papel destacado en esa cumbre. Ella estuvo conversando, llegó a un acuerdo con México, el canciller Ebrard, sobre el acuerdo con México. Es que le da un consejo de asociación. Acuérdense que México es un país estratégico para nosotros, en todo sentido. Siempre lo ha sido. México fue uno de los principales impulsadores
de los tratados Torrijos-Carter, por ejemplo, para nosotros, pero además es un usuario importante del canal de Panamá. Independientemente, acuérdese que usted no es amigo de que se sienta en la silla, usted es amigo de la silla. El que olvida las relaciones internacionales, los contactos personales ayudan, pero no deberían definir las cosas. México es un aliado estratégico nuestro, independientemente de lo que usted tenga del presidente de turno. Exacto. De sus concesiones. Usted es amigo de México. Bien, la canciller logró un acuerdo, igual que se logró un acuerdo con los países, con la comunidad antillana, del Caribe, caribeña. Nosotros somos caribeños, Venezuela es caribeña, Colombia es caribeña, nosotros somos el Caribe, para buscar un mecanismo de diálogo y participación en momentos complicados y dejar de buscar soluciones fáciles para entender que el diálogo con perímetro y con tiempo es el mejor camino. Quiero saludar a la canciller panameña, que tuvo un papel destacado en esto. No lo veo muy destacado, muy enfatizado, porque eso es el camino. ¿Y por qué? Primero, porque estamos en el COVID. Y el COVID ha hecho muchas cosas, entre ellas, crear una especie de todo este proceso de neoliberalismo que destruyó el papel del Estado en la solución de los problemas de la gente. ¿Cuál es el problema de la gente más necesitada? Salud, trabajo, carretera, todo lo que era infraestructura, tarifa, servicios básicos, educación. Entonces el Estado cada vez fue manejado en términos, incluso gran parte de la infraestructura de servicios públicos fue privatizada en América Latina, con la promesa de que eso iba a bajar la luz. Los servicios públicos. ¿Eso pasó? Mejorar los precios y el servicio. ¿Eso pasó? No. Absolutamente. No, yo no conozco en ningún país en donde nos queja de nuestro cambio. El factor común que usted puede extraer de todas estas reformas a los servicios públicos o privatización es que lo que produjo fue monopolios, aumento de precios y baja calidad. Esto está pasando y es importante tenerlo en consideración en estos momentos. Fíjese, frente al COVID, que ha puesto de manifiesto todo eso, veamos algunas cifras, Fernando, si usted la tiene ahí a mano, para que nuestra gente mire la importancia de lo que pasó ayer en Panamá con estas vacunaciones masivas para nosotros, que en cuatro días se hayan vacunado 460,000 personas. Uh-huh. Es un esfuerzo gigantesco. ¿No? Y tenemos que agradecerle a esa gente que se pasó horas haciendo filas y los que estaban trabajando. Y los que estaban trabajando. Sí, ahí, y además, tormenta, porque estaba tronando, lloviendo a cántaro y hasta las 7 estaban ahí. Mi respeto a ellos. Pero nos den algunas cifras. Bueno, 195.175.714 es el número de casos totales en el mundo, que hoy pues llega a 29.706.069 casos activos. Hemos subido, ¿se acuerdan que hace unos días estábamos en 26 millones, ahora estamos en 29 millones, ya casi llegando a los 30 millones de personas con COVID activo? 4.711.464 es el total de fallecidos en el mundo. Recuerden que está en revisión esta cifra por lo que se especula puede haber pasado en la India. Costa Rica hoy amanece con 71.244 casos activos con 4.941 fallecidos. Y Colombia. ¿Cuándo murieron ayer? Es que Costa Rica no salga hasta mañana. Y Colombia tiene 121.005 casos activos. Tiene 121.005. Va para arriba. Ayer tuvo 11.048 nuevos casos con 330 muertos en nuestra hermana República de Colombia. Bien, fíjense estos datos, y si no hemos incluido ahí lo que está pasando en Indonesia, lo que está pasando en Birmania con aquella persecución de estos militares que están usando el COVID como represión. Fíjese lo que está pasando en nuestra región aquí. Y, por ejemplo, hay que también tomar en cuenta lo que está pasando en Cuba. Cuba tiene 42.203 casos activos. Ayer tuvo 8.853 nuevos casos con 80 fallecidos. Y en Cuba está el Delta. Eso que está viendo usted ahí es el efecto de esa variante Delta, que también se ha descubierto en Colombia. Ya está, en Colombia Delta. Sí. Entonces nosotros tenemos que extremar nuestra accionar. Por eso me es doblemente satisfactorio lo que está ocurriendo con la vacunación en Panamá y la respuesta del pueblo. Porque esa es la respuesta, ese es nuestro pueblo.
Eso es lo que nosotros tenemos que impulsar. Y cuando le hablo de la institucionalidad, porque por ahí hay muchos influencers, hombres y mujeres, muchachos, y sobre todo jóvenes, tratando de pegarle a todo sin estudiar nada. Algunas de ellas no pasan, algunas de ellas y ellos no pasan una escuela secundaria seria. Una escuela secundaria seria. No hay un argumento, no hay nada que estudie. Puro chinche. Lo que escuchen hablando por ahí es lo que se le ocurre disparar. Sin respeto a nadie. Porque eso no lo aprendieron en su casa, parece. Bien, algunas otras cosas importantes que usted debe tener. ¿Por qué esto es importante mirarlo en el contexto? ¿Y por qué señalo que la reunión del CELAC fue importante para América Latina? Porque nosotros tenemos que buscar puntos de encuentro. O nos va a llevar por calle la institucionalidad y al surgir de esto, ¿son qué? Los regímenes que se consideran iluminados y que el poder absoluto es el que resuelve las cosas absolutamente. El poder absoluto no resuelve nada. Y fíjese lo que le voy a contar. En Perú, mírenlo por país ahora, en Perú, este miércoles 28 toma posesión el maestro Pedro Castillo. Pasado mañana. Y fíjese la cantidad de cosas que montaron. También le comunico que ese mismo día, y ya presentó su renuncia, el general jefe de todo el comando estratégico de Perú, César Asturias, presentó su renuncia. En el Congreso de Perú hay un prepa que sube para quien es el presidente. El presidente electo, Castillo, tomará posesión este miércoles. Ha dicho, bueno, cojan usted el presidente. Entonces entra Perú en una nueva situación política con un nuevo presidente en el Bicentenario, en medio de una situación compleja política, económica, de salud, de credibilidad, y Keiko Fujimori cayendo en las encuestas. La mayoría del pueblo peruano piensa que la estrategia de Keiko Fujimori, que es igualita a la de Trump, desacreditar el proceso político. No a Castillo solamente, no. Por Castillo, por diferencia, para no dejarlo gobernar y bombardearlo desde los medios de comunicación. Los medios de comunicación son anti-Castillo, en sí, términos generales en Perú. Porque esa es la oligarquía intelectual, la élite peruana. Ya no ha entendido al otro Perú, ni lo quiere entender. Ese es Perú. Usted se va a Venezuela y a Colombia para juntarlo. El conflicto regional que involucra estas dos fronteras, de un día para otro nos va a sobrepasar. Y nos va a sobrepasar, digo, nosotros, porque nosotros somos fronteras con Colombia. Lo que pase con Colombia para nosotros es sumamente importante. No solamente por el COVID. Y fíjense que hoy la positividad de Colombia, si usted divide los casos activos contra los casos positivos del día con las pruebas, usted se dará cuenta que la positividad en Colombia está en casi 16%. Y nosotros estamos en 9, allá está el Delta, aquí todavía no lo hemos reportado comunitariamente. Y eso es importante que lo tengamos en consideración, porque el conflicto militar produce movilizaciones. ¿Hacia dónde va esa movilización? Hacia los países más estables. ¿Quién es el país más estable de toda esta región? Nosotros. Sí. Con todas las dificultades que tenemos. Hay que prestarle atención. Maduro ha dicho que está listo para ir a México. A un diálogo. Para hablar de lo que sea, pero con sensatez. Vaya, entonces le pone, cuando usted le pone adjetivo a algo, sí, ya le está poniendo limitaciones. La oposición venezolana está dispuesta al diálogo franco, sin adjetivos. Entonces, por eso es importante lo que pasó en la CELAC. Porque eso es lo que necesita América. Nosotros necesitamos resolver la crisis en Venezuela para que vuelva a florecer la democracia. Y para que además tengan el mensaje Nicaragua, de que por el camino que va, ya este es el séptimo opositor que ponen detenido. ¿No? Y ayer escuchaba a Ortega, cada vez menos coherente, salta de un lado para el otro sin concretar nada. ¿No? Un país no se puede manejar así. Fíjese Perú, fíjese Colombia, que además de este problema con fronterizo, tiene el problema del COVID, tiene el problema de que las agencias evaluadoras de riesgo consideran que lo que está haciendo el presidente Duque con respecto a todo lo que es su recuperación de ingresos es insuficiente. Claro, desde la perspectiva de ellos, no le importa lo que pase con el pueblo. Desde la perspectiva de Colombia, si Duque no atiende las atenciones,
se va a caer. ¿Y cuál es el principal deber de un gobierno? No caerse. No caerse. A nosotros sería terrible que el presidente Duque pasara por esa... Y nosotros no somos de aquellos que caiga el que caiga porque le da la gana a un patroncito. No. A nosotros lo que nos interesa es que los pueblos busquen su propia aspirina. Y la aspirina, que es el remedio colectivo, no se resuelve por la imaginación de alguien. Se resuelve en el diálogo, en la búsqueda de consensos para gobernar. Y yo aspiro que Colombia pueda encontrar ese camino. Mire lo que está pasando en Brasil. En Brasil el presidente Bolsonaro, que ha sido uno de los terribles, igual que Trump, en el manejo de la crisis del COVID, se encuentra hoy en procesos, se encuentra con los generales mandando y mandando mal. Se encuentra en un país que está atrapado en el COVID, que está atrapado en la desaceleración, en la recesión económica, en el desempleo, en la pobreza. Ayer, el fin de semana, hubo movilizaciones nuevas de decenas de miles de gente pidiendo un impeachment o un llamamiento a juicio al presidente Bolsonaro, en el momento en que su caída es vertiginosa en términos de popularidad. Ese es nuestro continente. Y el presidente de Argentina, que se encuentra atrapado entre un discurso de izquierda atrasada con un país atrapado en todo lo que dejó Macri. Y todo lo que mal se ha hecho durante muchos periodos en Argentina, que ha provocado entre el populismo de izquierda y el populismo de derecha de Macri, el de Cristina y el de este, han dejado un país casi prácticamente inmanejable económicamente, Fernando. Usted mira esto y ahora lo pone en contexto global. ¿Qué está pasando en el mundo global que nos afecta a nosotros? Ayer, en estos días, pues, fin de semana, el presidente Putin, como a él le encanta exhibir el poderío militar soviético, porque usted ve que Putin no... Rusia está en medio de una crisis de COVID seria, con vacunas, pero está interesado en mandar vacunas por todos lados por dar una especie de imperialismo ruso, que es el zar. ¿Ah? Y ahora él está exhibiéndole al mundo su armamento, sus grandes aviones supersónicos que ves... barreras, que son jaque mate, se llama uno de ellos. La egolatría que cree él le da el estar armado hasta los dientes, dice él. ¿No? ¿Sí? E impulsando una carrera armamentista que precisamente se trata de detener esta reunión, porque la reunión es el miércoles, Fernando, la reunión de Bruselas para ver el armamentismo es el miércoles, entre la representante de los Estados Unidos y el vicepresidente. Canciller de Rusia, se van a reunir para ver uno de los acuerdos de Biden y el señor Putin. Pero Putin ayer se aparecía como coronel de la KGB, orgulloso de montar sus barcos, su gran imperio, y que nadie se meta, porque nosotros podemos pegar al que le dé la gana, con submarinos de última generación, con aviones de última generación, con cohetes de última generación. Miren lo que está pensando él. Usted no ve a Putin hablando del poder de Rusia en términos de su capacidad de producción, de cómo va la economía, nada de eso. Ni la educación, ni los ingresos de los rusos. Vaya a ver para que usted vea que en el fondo Rusia coexiste con una economía donde los ricos son súper ricos y él es amigo de los súper ricos. Sí, es que no es es una oligarquía que gobierna con el control militar. Contrario a la República Popular China, es donde ya hay, ahí sí hay un desarrollo que es importante desde el punto de vista económico. China es la segunda potencia económica del mundo. Y dicho sea paso, Xi Jinping, en una visita inusitada, estuvo en el Tíbet. ¿Sabe cómo llegó al Tíbet, Fernando? No llegó en avión, vino en tren. Antes mandó la brigada de inteligencia para allanar el camino. Una visita simbólica para ejercer. Aquí estamos nosotros. Igual que Hong Kong, igual que Taiwán. Esas son, digamos, las zonas en las que no va a haber concesiones. Estuvo el presidente Xi Jinping, históricamente, en Afganistán, a la ruta. China es muy lejos, una potencia comercial. Está peleando con los Estados Unidos en algunas áreas importantes del desarrollo económico, pero en el desarrollo social, China tiene serias dificultades
en poblaciones que apenas acaban de salir de la pobreza para una clase media y con unas poblaciones altamente pobres todavía, con un nivel de corrupción interno reconocido. Es más, están en los estatutos del partido. El que quiera estudiar esto, vea el programa del Partido Comunista. Una de las bases importantes de esa es la lucha contra la corrupción. Solo que allá la economía no es abierta como la nuestra, los medios no son abiertos como los nuestros, aquí en nuestras imperfectas democracias, allá todo está cerrado. Entonces es fácil ser comunista en país capitalista, pero es difícil ser demócrata en un país comunista. Bien. Nosotros creemos, si usted mira todo esto, que el mundo se enfrenta a estas grandes transformaciones, nuestro continente, el nuestro, con Bukele. Mire lo que está pasando en Guatemala, que le hablaba Fernando, ¿no? El fiscal general que tuvo que estar huyendo. Se fue, ¿eh? Porque Yamatei lo comenzó a corretear, el presidente. Yamatei, perdón. Lo que está pasando en Honduras, lo que está pasando en Nicaragua, la crisis económica, fiscal y de salud en Costa Rica, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Perú, Ecuador, Chile. No olvidemos El Salvador. Y el Caribe, que ya es noticia. No solamente Haití, es noticia Cuba, es noticia muchos países. Y fíjense que Guyana ha salido del escenario. Pero América Latina es un continente que reclama diálogo, acuerdos. A la vuelta, quiero hablarles sobre Panamá. Vamos a ver sobre COVID. Hay una gente que piensa que ya nosotros llegamos a una meseta. Les quiero dar que nosotros comenzamos el viernes con una caída en la positividad y arrancamos el lunes con los datos del domingo, sábado, con la positividad en ascenso. Yo les dije a usted que la tendencia es al ascenso. Hoy amanecemos con, Fernando, 13.195. Si usted mira la cifra por ahí, el viernes estaba más bajo. Eso sugiere decir que la presión sobre el sistema hospitalario va comenzando a crecer. Y algunas áreas como Colón, por ejemplo, con sistemas de salud altamente deficientes, esto se nota inmediatamente. A la vuelta a eso, a la vuelta también, esta guerra portuaria, ¿a dónde nos quieren llevar los influencers y dueños de los medios de comunicación? ¿A dónde? Cuando lo que debemos tener es un sistema portuario que dio el día para todos. Y que sobre todo que fue nuestra gran base durante esta pandemia, y sobre todo el año pasado, ¿cuánto aportaron los puertos y el sistema logístico al PIB del país? No solamente el portuario, sino el sistema de comunicación aérea. En nuestro sistema, el canal de Panamá, ¿no? La necesidad de nosotros de abrir la atención y reparación de los barcos en el astillero, que ya hay una especie, ¿ya les hablé de la empresa española esa? No. Es una especie de Canarias, sí. Tiene barcos, cosas así, hay que respaldarla. Usted quiere estar en una guerra, entonces busca datos. Y a todos los influencers que están utilizando información falsa, piensen un poco en el país. Piensen en, a lo mejor ustedes no tienen hijos, a lo mejor ustedes no tienen muchas cosas en qué pensar. Pero si necesitan ayuda, búsquela. No solamente es el problema del suicidio, porque hay suicidio físico, sí, y hay suicidio intelectual. Aquellos que buscan el suicidio intelectual, yo les recomiendo que lean, que estudien. Así es. Que se basen en los hechos. A la vuelta, eso y más.